Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo. Si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Noticia de última hora, Blinken afirma que los países de la OTAN tienen luz verde para enviar aviones de combate a Ucrania. Las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos llegan después de que Zelensky solicitara este sábado más ayuda en armas letales a los legisladores estadounidenses. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha confirmado en una entrevista a CBS News que los países miembros de la OTAN tienen libertad para suministrar aviones de combate a Ucrania. Eso tiene luz verde, dijo Blinken al responder si el gobierno polaco, miembro de la Alianza Atlántica, podría enviar aviones de combate a Kiev, y agregó que Washington ya estaba trabajando con funcionarios polacos para cubrir sus necesidades si deciden hacerlo. Además, el diplomático aseguró que durante los últimos días, junto a los aliados y socios de la OTAN, la Unión Europea y el G7 han tomado medidas para aumentar la presión sobre Rusia a través de sanciones adicionales que se implementarán próximamente. Las declaraciones de Blinken llegan después de que el presidente ucraniano Vladimir Zelensky solicitara este sábado más ayuda en armas letales durante una reunión virtual con legisladores estadounidenses, al tiempo que insistió que se imponga una zona de exclusión aérea sobre Ucrania. Sin embargo, Washington y la OTAN han descartado una zona de exclusión aérea y han declarado repetidamente que no enviarían tropas a Ucrania. Por su parte, la Cancillería del primer ministro de Polonia ha desmentido los reportes mediáticos de que sopesa enviar a Ucrania sus cazas MiG-29 y Su-25 a cambio de los F-16 de Estados Unidos. El Ministerio Ruso de Defensa anuncia la destrucción casi total de la aviación ucraniana apta para el combate. Desde la institución también precisan que informaron a los países vecinos que se declara inadmisible el uso de sus aeropuertos para ubicar aviones pertenecientes a Ucrania. El Ministerio de Defensa de Rusia ha declarado este domingo que la mayor parte de la aviación ucraniana preparada para el combate quedó destruida en el marco de la operación especial militar rusa en el país. Entre ayer y lo que va del día, las fuerzas aéreas de Ucrania perdieron 11 aviones de combate y 2 helicópteros, detalló el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Konasenko. Asimismo, desde el ministerio ruso confirmaron la destrucción del aeródromo de la ciudad ucraniana de Vinnytsia, en el centro oeste de Ucrania. Se precisa que el ataque fue lanzado este 6 de marzo con armas de largo alcance. Al mismo tiempo, desde el ministerio ruso anunciaron que las Fuerzas Armadas del país llevarán a cabo ataques contra las instalaciones de la industria militar de Ucrania con uso de armas de alta precisión. Se detalla que las fuerzas rusas avisaron de los ataques a los empleados de las empresas del sector. Según el representante del ministerio ruso, la operación se lleva a cabo en el marco de la desmilitarización de Ucrania. Konasenko también explicó que Kiev obliga a los empleados de dichas instalaciones a restaurar los equipos militares dañados para volver a desplegarlos en las zonas de combate. Desde la institución también precisan que informaron a los países vecinos que se declara inadmisible el uso de sus aeropuertos para ubicar aviones pertenecientes a Ucrania. Al mismo tiempo, tenemos conocimiento de aviones ucranianos reubicados a Rumanía y a otros países vecinos. Es importante señalar que el uso de la red de terminales aéreas de estos países para la ubicación de la aviación de combate ucraniana, en caso de ser posteriormente utilizada contra las Fuerzas Armadas de Rusia, podrá ser considerada como participación de estos estados en el conflicto armado, subrayó Konasenko. El pasado 24 de febrero, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció una operación militar especial para defender Donbass. En un mensaje especial a los ciudadanos rusos,
El mandatario detalló que el objetivo del operativo es proteger a las personas que han sido objeto de abusos y de genocidio por parte del régimen de Kiev durante 8 años. El Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que las Fuerzas Armadas rusas apuntan a la infraestructura militar ucraniana y no atacan ni a las tropas rendidas ni a la población civil. El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, subrayó que las tropas rusas no ocupan el territorio ucraniano, hacen todo lo posible para salvar vidas y garantizar la seguridad de los civiles.